Hola amigos, muy buenos días, feliz viernes, viernes social, viernes de pachangas y qué mejor si iniciamos el día con un buen desayuno, con un jugo entre comillas quemagrasa, me encanta ese nombre, pero realmente pues son nuestros jugos que dan vida, bebidas que sanan, bebidas que dan energía. Y bueno, pues ya tenía días de no compartirles alguna receta y qué mejor que hoy, que es viernes y que podemos disfrutar una fruta de temporada que me encanta, que es el mango. Este jugo me encanta porque vamos a recibir todos los beneficios de esta fruta deliciosa, llena de vitamina C, llena de potasio, llena de fibra y más minerales y más vitaminas. Pero principalmente esos tres que me encantan y está ahorita ya en su apogeo, el sabor, la textura y bueno, qué mejor que disfrutarlo en un licuado rápido, te vas a trabajar y lo disfrutas. Vamos a ocupar una taza de mango, lo vamos a hacer en la licuadora. Le vamos a poner un puño de hojas verdes. En este caso tengo espinacas llenas de clorofila, llenas de energía, fibra, calcio, hierro. Le vamos a agregar un puño de germinados de alfalfa, también poderosos porque tienen potencializados sus beneficios en fibra, agua, minerales, vitaminas, proteínas también. También le vamos a echar una rebanadita de jengibre, mi mejor amigo, porque tiene muchos minerales, es una raíz, así que traemos todos los beneficios de la tierra, como el magnesio. Y bueno, nuestro amigo el pepino, le vamos a poner medio pepino, le voy a quitar la cáscara y lo vamos a agregar a la licuadora. Esta es la. Es como una taza, dependerá el tamaño de tu pepino. Y un medio vaso de agua. Ya veremos si le añadimos más agua o menos agua. Y bueno, estoy estrenando una licuadora nueva, muy potente y es digital. Vamos a ponerla a funcionar, no hace tanto ruido y pulveriza mejor los alimentos. ¿Qué tal? Bien rica que va a quedar mi licuado. Vamos a ponerlo en este vasito. Este puede ser sustituto de tu desayuno. Le falta un poco de agua. Tú sabes si te gusta así espeso o si te gusta más líquido, pero mira, es exactamente casi 400 mililitros y están llenos de sabor. Color, ya no necesitas añadirle azúcar porque el mango tiene suficiente, te va a dar esa energía que necesitas para iniciar el día. Este es el tipo de glucosa que ocupamos porque nuestra célula, ese es el combustible que ocupa para iniciar el día. Es combustible de larga duración durante el día, lleno de minerales, lleno de vitaminas, lleno de fibra, lleno de agua. Así que no le tengas miedo a las frutas porque es tu mejor desayuno. Todo con medida y que disfruten su día. Hoy estamos en el día número 11. Estoy muy contenta porque ya casi 5 kilos menos. Estamos limpiando nuestro hígado y estamos disfrutando la semana de las manzanas. Toda la semana con jugos de manzanas. Si te gustan los cambios de alimentos,
Pues siempre les recomiendo mi recetario, donde son más de 80 recetas que te dan una guía para comenzar a hacer buenos cambios en tus alimentos. Son imágenes a todo color. A mí me gustó así, es un formato digital con las fotografías grandes, con los ingredientes fáciles de encontrar. Y además, pues son más de 30 jugos también que puedes elegir para el día, para la noche. Y te va a ayudar mucho a tener muchas ideas. Cuando vayas al supermercado, agarras los vegetales y ya sabes cómo prepararlos. Este ya lo tengo en formato impreso, así, en vivo y a todo color, y te lo mando a todo México y a todo Estados Unidos. Y en formato digital, que está en formato PDF, te lo mando a tu correo electrónico en cualquier parte del mundo. Ya en los comentarios les pondré los datos, cómo pueden adquirirlo. Y este otro, pues son los programas que estamos haciendo. Los 21 días de limpieza alcalina, donde tu cuerpo está revitalizado y mejorado al 100. Porque aquí tienes alimentos para todo el día, con las recetas, con la forma de prepararlo. Esa es la trofología. Solamente que aprendemos a seleccionar mejor nuestros alimentos en su estado natural, crudo. Estos son mis mejores arreglos vegetales, porque son verdes, son vivos, son naturales, frescos. Y eso es lo que me ha enseñado la trofología, a seleccionarlos, a disfrutarlos y preferirlos a otros alimentos tradicionales que hemos comido por toda la vida. Y estos programas a eso te ayudan, a saber lo que vas a seleccionar, a saber cómo lo vas a preparar, a saber cómo lo vas a dosificar, en qué horarios durante todo el día vas a disfrutar estas inyecciones de nutrientes y cómo combinarlos. Hay algunos que no se combinan, hay frutas que son muy deliciosas, pero que no hay que mezclar tanta fruta. ¿Para qué? Para evitar malas digestiones y aumentos de carbohidratos. Así que la fruta con medida, y todo esto aprendes en los programas. El 21 días, estamos en el día 5, todavía te puedes integrar, porque en el grupo yo pongo los videos, fotos, formas de hacerlo, y están grabados y tú puedes guiarte en esa forma. Nos ha facilitado mucho eso, porque hay interacción. Tú también compartes cómo te ha ido, lo que estás haciendo, y yo también comparto pues lo que estoy haciendo durante todo el día, y te dan ideas, se te hace más fácil, y creo yo que tu salud vale la pena invertirle tiempo e invertirle un poco de esfuerzo y dinero. Bueno, os dejo que disfruten su licuado. Si tienen el mango, vayan a prepararse este licuado verde, que te va a limpiar todo el sistema digestivo y te va a dar mucha felicidad durante todo el día, porque te ayuda a producir endorfinas también. ¿Listos? Pues vamos a seguir disfrutando nuestra licuadora, nuestros juguitos. Que disfruten este viernes social, que bueno, pues después de esta vacuna, de esta protección digestiva, pues ya se pueden ir a disfrutar su día. Bonito día, bendiciones, y nos vemos en el siguiente video. Bye.